Bienvenidos a este nuevo video. Pues el día de hoy me encuentro aquí en el famoso mirador Cerro de la Cruz. Pues el día de hoy me di a la tarea de poderlo visitar, ya que no he podido subir contenido en el canal. Pues es algo muy triste, pero es por algo bueno, amigos, es por algo bueno. Hay que trabajar para poder seguir apoyando a nuestra gente querida de aquí de Tantoyuca, de todas las comunidades que las han olvidado por... No quiero repetir por quiénes, amigos, pero están completamente olvidados, pues en la pobreza. Pues el día de hoy no vinimos a hablar de este tema, amigos. El día de hoy vinimos a visitar este gran lugar, pues que forma parte de Tantoyuca, forma parte de pues muchos tantoyuquenses, forma parte de Veracruz, un lugar que es turístico aquí en Tantoyuca. Y como alcanzan a notar detrás de mí, pues está, ahorita es tarde, amigos, ahorita son como las 5:24 de la tarde. Y pues así es como han remodelado últimamente aquí el Cerro de la Cruz. Ahorita me encuentro solo, como notan ustedes aquí. Pues este es el mirador Cerro de la Cruz. Los invito a que vengan a visitarlo. Ya una vez que estén abierto, ya una vez que esté abierto la instalación, porque... Pues ahorita, repito, vamos a mostrarle de este lado. Está cerrado el mirador. Pues más que nada está cerrado con, más que nada está cerrado con candados, con cadenas, amigos. Y pues no se pueden entrar a las instalaciones. Pero una vez que termine toda la pandemia, pues los invito a que vengan a visitar este pues bello lugar. Algo que siempre va a estar en todos nuestros corazones, un lugar muy bonito que va a hacer sentir pues muy genial, amigos. Vamos a visitarlo, pues más que nada vamos a pasar a los escalones. Estos son los escalones. De hecho ahorita hay mucha basura, no me he dado cuenta. Había mucha basura porque pues debido a que está corriendo bastante viento, amigos. Y aquí de esta manera, amigos, pues veo que lo han querido romper o está roto. De hecho lo han roto, miren, así es como se encuentra, lo han roto, algo que ya no se ve bonito así. Pues vamos a pasar a lo que viene siendo acá arriba, a poderles mostrar lo que viene siendo el mirador, porque aquí estamos en la parte baja. Ya subimos una vez arriba, ya podemos ver alrededor todo lo que viene siendo Tantoyuca. Así que pues vamos a darle, amigos, este gran video. Pues espero les guste bastante. Yo soy su amigo y servidor Santiago Venturas y nosotros comenzamos. Bueno, amigos, ya estamos en la parte pues alta de aquí del mirador. Pues como repito, aquí es un lugar donde puedes venir a visitarlo, pues más que nada pasar el rato. Y pues como notan aquí, han remodelado. Y pues aquí enfrente se encuentra lo que viene siendo una fuente que se encuentra apagada por el momento, por más que nada debido a que no viene gente a visitarlo. Y pues para no estar gastando el agua de alguna manera, pues se encuentra apagado. Y sí, amigos, ustedes como notan aquí la pileta que más que nada bombea agua potable a muchas colonias de aquí de Tantoyuca, pues está alto, son pues está algo alto esta pileta. Se los quería mostrar porque pues, está aquí
Y de hecho ahorita no sé si alcanzan a escuchar, se escucha pues bastante viento. Bastante viento. Y este la lo que viene siendo la cruz, amigos, la cruz que estuvo desde el inicio. Nomás lo que viene siendo la remodelaron, lo que viene siendo pues esta parte, esto, lo que viene siendo esta parte lo remodelaron. Nada más lo pusieron de manera correcta porque esto estaba en una piedra antes. Esto estaba en una piedra y pues no, nada más la pintaron. Pues sí, es algo que... De hecho, amigos, que se alcanza a mover, mire. Se mueve todavía lo que viene siendo la cruz. Y pues esto es todo el alrededor, que es el mirador. Como alcanzan a notar ustedes, pues está muy bello, amigos. Está muy bello. Y de este lado pues está las letras, el nombre de Tantoyuca, que pues me siento orgulloso de ser de Tantoyuca, porque tiene muchas cosas bellas. Y pues aquí tiene las letras. Estas son las letras, dice pues Tantoyuca. Bueno, amigos, ya pues nos encontramos aquí en el mirador, pues en la parte en donde vamos a poder mostrarles todo lo bonito que es Tantoyuca, un lugar bastante bello. Pues alrededor, al momento de ver sus alrededores, sus comunidades, sus colonias, pues es algo que te llena de alegría. Y pues poder caminar todo este gran pasillo, todo este, es como un círculo grande en donde puedes dar un giro de 360 grados y poder notar todo lo bello. De hecho, pueden notar de este lado, por allá se encuentran pues varias colonias de este aquí de Tantoyuca. Y sí, pues ahorita está corriendo bastante viento, no sé si se alcanza a notar. De hecho, pueden venir para acá y poderles mostrar pues el bonito centro que se alcanza a percibir desde aquí. No sé si se alcancen a notar, pues todo aquí derecho es el centro. Ahí se alcanza a notar el parque. Y pues si no, ahorita les vamos a dejar unas tomas de aquí, de aquí del centro y de las colonias de Tantoyuca, el mirador Cerro de la Cruz. Y pueden notar todo alrededor, todo a su alrededor se ve bastante bonito. Y sí, amigos, me acabo de encontrar algo muy curioso que de hecho desde antes nunca me lo había encontrado. Es algo que pues no sé a qué se deberá. He escuchado en otros países que dejan guindado unos candados, que de hecho son varios. Aquí hay dos y de esta parte pues se encuentran más. De este lado hay otro. Y pues algunos tienen nombre, no quiero decir los nombres, pero sí, son varios que tienen acá de este lado. Vamos a... Aquí hay otro. Allá hay más de 7. 8, 9, allá hay más. Y de este lado se encuentran más. Pues aquí hay uno nuevo. Que no me explico de qué manera, por qué los dejan. Pues supongo yo que son parejas que vienen aquí pues al cerro. Pues no sé, amigos, no entiendo esta parte, pero pues es bastante curioso pues encontrar. Es algo que tal vez lo dejan por costumbre, o tal vez algo muy diferente que yo no alcanzo a entender en este momento. Pero sí, es muy curioso para mí. Pues hay candados chicos, candados grandes, hay candados medianos. Y pues está bastante bonito todo. Espero sigan viendo este video porque está quedando bastante genial. Y sí, vamos a caminar un poco lo que viene siendo vamos a tratar de darle la vuelta a todo este gran círculo grande, pues para ver y mostrarles todo alrededor, porque de hecho más allá quedan colonias y pues más allá quedan ranchitos que se alcanzan a notar desde aquí. Y pues son comunidades ya. Así que pues vamos para allá, vamos a caminar hacia el frente. Vamos a, para poder platicar y poderles mostrar algo que ustedes pueden venir a visitar. Pues que de hecho no cobran la entrada, pero el único detalle es de que está cerrada debido a la pandemia que se presenta hoy en día. Pues no pueden venir
ahorita en este momento, como notan ahorita, pues no hay gente, no hay gente, en serio. Vamos a girar, de hecho, para poderles mostrar que no hay gente. Voy a avanzar tantito para poderles mostrar que estoy completamente solo yo y pues no hay gente alrededor. Busque ahí donde está la vuelta, no hay nada. Está completamente solo este lugar, pero pues está bastante bello. Como les decía, aquí está la pileta. Esta pileta pues bombea agua pues a diferentes colonias de aquí de Tantoyuca. Digamos de esta manera que lo ocupan como un tipo de almacenaje y poder bombear agua a colonias donde no llega, donde son partes altas, y de esta manera baja con mucha más presión y llega pues más rápido el agua a otras colonias que no llegaban antes. Y pues la fuente que se encuentra aquí, antes estaba prendida lo que viene siendo la fuente que está aquí abajo, y esta fuente se encontraba prendida y de hecho brillaba de diferentes colores, sea azul, verde, rojo, amarillo, morado, pues otros colores que ya ni te acuerdas, que ya tienen más de 5 meses. No sé ni cuántos meses llevamos en pandemia, pero sé que un día va a estar pues nuevamente abierto para que ustedes vengan a visitarlo. Los invito, amigo, el día que está abierto pues los invito para que vengan. Yo soy mi amigo, espero les haya gustado bastante este video y pues espero que lo hayan escuchado porque el viento pues no deja de correr, y pues aquí te puedes venir a traer pues un refresquito, un agua para que te puedas refrescar y pues estés bastante cómodo en la parte más bonita de aquí de Tantoyuca. Yo soy su amigo servidor Santiago Venturas y nos vemos en el próximo video. Adiós.